Bueno, pues estamos aquí al calor de la Navidad y lo que se estrena con una lechuza puede acabar, como no te puedes tú ni imaginar. Buenas noches, feliz Navidad. Mario, que yo te dije que te viniera con unos amiguitos. Ay, mi Alba, vente, Alba, no te pongas tú, los niños ahí. Que me habéis pillado escondido detrás del coro, espérate que me ponga aquí para no taparlo. Con dos o tres, pero no con 30. Lo que pasa es que en la calle San Luis, mi arma, si decimos de venir, venimos los 30 y tantos, no venimos ninguno. Qué barbaridad. Viola, ¿qué te has quedado sin palabras? Es que le da miedo la lechuza. Me he quedado un poco porque ha hecho la maga así de salir volando. Buenas noches a todos, feliz Navidad antes que nada. Y muchas gracias por estar aquí. Fíjate lo pequeñito que son, como encantado, ¿eh? Qué categoría. Venidos para acá, hombre, venidos para acá con nosotros. Vámonos, para ver a Alba. Mira. Vámonos, vámonos nosotros, con ellos. Vámonos nosotros. Ay, que la voy a liar yo. Claro que la puedes tocar. Mira, mira qué bonito. Es como un peluche. ¿Lo has visto? Otra. Mira. Es muy blandito. Ay, es como un peluche, Eli. Es un peluchito, sí, por eso me gusta. Mira, venimos las dos a juego. Me encanta. Bueno, pues bueno, cuéntame, ¿quién es tu amiga? ¿Quién es tu amiga que está aquí con nosotros? Espérate, porque manéjala tú mejor, que te lleves mejor con ella, ya llevas un ratito. Bueno, cuéntanos. Pues al calor de la Navidad, Alba va a estar siendo nuestra mascota, porque es símbolo de buena suerte. Entonces, yo me parece que es muy bonito arrancar, no te vayas, Mario, que también te da miedo. También te han dicho que no hace nada, pero ha hecho la mago dos veces. Yo nunca nos llamo bien ni en Nochebuena siquiera. No, bueno, pues entonces yo le voy a buscar ahora mismo a su dueño, porque me ha dicho que quiere un polvorón de esos de estepa que tenemos de denominación de origen. Y yo te dejo a ti con Mario, que nos vemos, ¿eh? Venga, ahora nos vemos. Dinos tú el coro y las cosas y todas las historias. Bueno, un Mario. Un poquito de arroba ya tiene para todo el mundo, ¿eh? De esa fría. Venga, hasta ahora. Bueno, Antonio, ¿qué pasa, hijo? Hoy bueno, pues me he quedado, hoy lo hemos dejado todo un poquito a la margen, el decano deportivo, el correo, el informativo, todas las cosas que llevamos cada día para adelante, porque tenemos que celebrar la Navidad, nuestra Nochebuena. Pero hemos visto gente cantar, hemos visto ya gente que está con nosotros. El jaleo que hemos montado en el cortijo de la gota de leche. Cuéntanos un poquito, Mario. ¿Quién te has traído por aquí? Porque vemos un montón de gente, pero cuéntanos quiénes son. Antonio, me dijeron que había que celebrar la Navidad y la Nochebuena en el correo. Yo dije, pues yo tengo un coro que viene conmigo, que canta con nosotros, que yo formo parte de él toda la Navidad. Y estos compañeros que tú ves aquí, que hay niños desde 7 u 8 años, personas más mayores, padres, madres, familias completas, que forman parte del Colegio de la Salle La Purísima, en la calle San Luis, que hace 15 años que se reunieron una Nochebuena para cantar por Navidad y dijeron, pues ya que nos ha salido tan bien, vamos a seguir con el paso de los años. Cantan todo el año, cantan misa, cantan sevillanas, cantan lo que se le pida, pero cuando llega la Navidad, cantan lo que sienten, que son los villancicos, que llevan mucho tiempo preparándolo, pero mira las caras que tienen. Si es que esa bueno, cara veo, lo dicen veo muchas todos. Caras de ilusión, pero sobre todo lo que veo son a muchos niños, es lo que decíamos, ¿no? 15 años cantando, hemos ido enseñando a los más pequeñitos, ¿verdad? Veo a las señoras que hacen así con la cabeza, en tuyo que son las que han hecho esa labor didáctica, ¿no? De enseñar a todos. Pero fíjate las caritas de ilusión, vamos a acercarnos a Carlos. A ver, Carlos, ¿dónde está? Por aquí. Hola, nuestro amigo Carlos. Póngase usted por aquí, no se vaya, hombre, no se vaya. Quédese usted aquí. Nuestro amigo Carlos, director de este coro, ha sonado espectacular, eso sí. Sí, yo me alegro muchísimo. Suena espectacular, para mí es el mejor coro del mundo, que voy a decir yo, vamos. ¿Qué tiempo de dedicación? Porque esto no sale así en un ratito, aunque Mario lo explique muy fácil, ¿no? Una Nochebuena se pusieron a cantar y ya han seguido haciéndolo, pero esto implica muchas horas de ensayo, de preparación, sobre todo con los más pequeñitos a lo mejor, ¿no? Tener sí, que quedarse con las letras, todo, ¿no? Claro, nosotros este año, bueno, ellos es el primer año que nos acompañan y yo lo que ensayo primero con ellos, a solas, estoy una horita con ellos, todos los miércoles, llevamos ya 2 meses ensayando los villancicos y después vienen los mayores y ellos cantan con nosotros. Entonces, bueno, son muchas horas de dedicación, la verdad, muchísimas. Bueno, muchas horas que al final tienen un resultado, el que han podido comprobar. Suena espectacular, Mario, pero sobre todo la buena gente de San Luis, ¿no? Son muchas las cosas que se hacen, porque un coro tiene un sentido, tiene un significado. No es solo cantar, hay que hacer muchas más cosas. Pero es verdad que la música al final acaba moviendo el alma. Y las letras que vosotros interpretáis, las canciones que vais a cantar esta noche aquí con nosotros y demás, al final tienen todo un sentido. Y en la Navidad todo cobra un color diferente, especial, algo mucho más sentido y diferente. Sí, hombre, nosotros con nuestras canciones, con nuestra música, pues lo que queremos llevar la alegría a todos los sitios donde vamos, ¿no? Porque recorremos pues prácticamente toda Sevilla, vamos por todos los sitios. No solamente somos de la Macarena, pero vamos a Triana, vamos al centro, le cantamos a la Virgen de Rocío del Salvador, vamos al hospital Virgen Macarena a cantarle a los niños que están desgraciadamente allí ingresados, a llevarle un poquito de alegría, ¿no? Que es lo que se trata, y tocar un poquito la fibra y el corazón, ¿no? De las personas. A mí me habéis tocado la fibra, vente para acá, Mario, porque le hemos dicho a Carlos, el
bueno, pues contarnos un poquito la historia de este magnífico coro, pero lo hemos escuchado y a mí me gustaría escucharlo otra vez. Yo creo que es lo mejor, ¿no? Los coros demuestran cómo son cantando. Yo me voy ahí con ellos porque yo quiero cantar. Venga, pues venga, yo te me voy a quedar aquí pendiente de ti. Yo no soy bueno cantando, pero me voy a quedar con vosotros. Vámonos con nuestra... Da un poco de miedo, mira. Oye, pues os vamos a prometer que os enseñamos además un águila real, otros animalitos, mira, que nos han venido a acompañar esta noche buena. Vámonos, vamos. Venga, hasta luego. Hasta luego. Dicen que un poder es algo mágico, extraordinario, una fuerza sobrenatural. Pero nuestro poder es real, porque tenemos el poder de cambiar el presente, de que Neru pueda ir a la escuela en lugar de trabajar en el campo, de que Ananda no tenga que casarse con 12 años, el poder de que las castas más bajas no sean discriminadas, de mejorar las vidas de miles de familias indias. Esto que ves aquí no es un simple punto rojo, es un poder. Y tú también lo tienes. Úsalo. Entra en cambiaelpresente.org y apadrina. Fundación Vicente Ferrer. Cambia el presente. Hay muchas reflexiones en torno a la Navidad. Dicen que es el tiempo en el que se nos acaba antes el dinero que los amigos. Es una cosa bonita, porque cuando no tienes mucho en la cartera, pero tienes con quién compartirlo, qué bonito es. Da igual que te puedas comer unas gambas de Huelva, ricas donde las haya, jamón, ostra, o que te tengas que comer una tostadita con aceite, unas castañitas asadas y un poquito de anís como el que nos han dado nosotros de la Sierra Norte de Sevilla. Lo importante de verdad es tener con quién compartir esos momentos de felicidad, los buenos, los malos, los recuerdos, las alegrías, las esperanzas. Con todos esos mensajes de desearos que de verdad estéis con las personas que os apetece estar. Que os salga del corazón decirle a quien tenéis al lado, oye, que muchas gracias por aguantarme, por animarme, por levantarme. Decirle te quiero a la gente que tenéis junto. De verdad que me apetece mucho deciros a todos ustedes que este año, 2014, en la familia del Correo de Andalucía, en la que somos ya 107 personas, tal y como está ahora mismo la situación de la prensa, para mí es un orgullo poder tener este micrófono y daros este mensaje de felicitaciones navideñas. De verdad, que el próspero año 2015 os traiga lo que os merecéis y queréis, y sobre todo que en esta Nochebuena y en esta Navidad estéis con quien os diste el corazón. Eso es lo más importante. Y seguimos pasando una feliz Nochebuena. Elo, hoy tenemos unos invitados muy especiales. ¿De quién se trata? Pues mira, se trata de un Harry que anda por ahí volando y se llama Lupi, a ver si quiere venir. Hop. Vamos a verlo. Hop. Hop. Seguro que llega, llámalo. Esperemos que llegue. Hop. Creo que va a tener que venir el cetrero. ¿Y si llamamos al cetrero a José Manuel Carrascal? José Manuel Carrascal, por favor, tú que eres el especialista en aves, ¿qué pasa? ¿Que no llega nuestra invitada? Buenas noches. Está por ahí dándose una vuelta. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, es una noche buena que estamos pasando con estos invitados, con estas amigas. ¿Quién se trata? Bueno, pues este que tenemos aquí se llama Tila y es un macho de águila real. Y la que está volando por ahí, que se oye en los cascabeles, se llama Lupi y es una hembra de águilas de Harris. ¿Cuánto tiempo llevas tú entrenando estos tipos de aves? Bueno, pues yo llevo la friolera ya de 30 años. Ya llevo manejando pájaros y he hecho muchas cosas con ellos desde entonces. He trabajado desde niño haciendo cosillas y hoy en día, bueno, pues tengo mi propia empresa dedicada precisamente al tema de control de aves con aves de presa, con rapaces. ¿Qué tenemos que hacer para que Lupi llegue hasta nosotros? Porque la vemos volando por estos tejados. La vamos a llamar. Levanta el guante. Lupi. Ahí está. Bueno, aquí está Lupi. Cuéntanos, ¿quién es Lupi? Bueno, Lupi es un pájaro muy especial. Lupi tiene ya 12 años trabajando conmigo y es un pájaro que precisamente trabaja a diario conmigo en la seta de la Encarnación y en otros sitios más que tengo de trabajo en control de aves para ahuyentar las palomas urbanas que ocasionan daños en los edificios públicos, precisamente. Eso es lo que hace ella, volar todos los días. Hoy hemos querido traer a estos amigos simpáticos y especiales, sobre todo porque lo han visto, que no son perros, no son gatos, son aves rapaces, y queríamos que estuvieran compartiendo con nosotros en esta Nochebuena. Elo, en el programa Uno Más en Casa, la verdad, no todo el mundo tiene estos tipos de animales. Pues la verdad es que no, y hemos tenido la suerte de encontrar a José Manuel, que nos los muestra cada semana. ¿Cuánto cuesta mantener este tipo de ave? Bueno, pues no, económicamente tampoco es que sea un esfuerzo muy grande, porque la verdad es que las rapaces, bueno,
comen más o menos aproximadamente una codorniz diaria, que tampoco es tanto, un euro al día. Pero sí que cuesta el mantenimiento, lo que hay que saber son las instalaciones, el equipo, las enfermedades que sufren y todas las cosas que tenemos que saber a la hora de manejar un ave de presa. No es conveniente comprarse un ave rapaz sin tener idea de todas estas cosas. Por eso siempre, yo siempre lo digo, hay que hacer cursos de cetrería y de manejo de rapaces antes de comprarse un pájaro. Quien quiera comprarse un caballo, pues tendrá que aprender a montar, pues quien quiera tener un ave de presa tendrá que aprender a manejarla antes de todo. Y bueno, cualquiera de vosotros puede pasear un perro, cualquier tipo de animal, pero claro, pasear un águila como tú la paseas. Pues sí, la verdad es que sí, se coge en el guante, se ata con la traílla y si hace falta pues se le pone una caperuza para que esté más relajada, porque la caperuza es un elemento que existe desde hace muchísimos años y que sirve para que el pájaro esté cómodo en el guante y no intente debatirse. Entonces él va tranquilo sobre el guante y nosotros podemos andar con ella y así pues se acostumbrará precisamente a esto, a estar tranquilo y posado en el guante sin hacerse debatidas. ¿Y existe mucha afición a la cetrería, José Manuel? Sí, hoy en día cada vez hay más cetreros, desde luego, y bueno, pues la verdad es que es un placer, porque la cetrería fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y en el 2002, y bueno, pues es un arte que no se va a acabar, no se va a extinguir. Cada vez hay más cetreros y cada vez están mejor preparados precisamente por eso, porque se transmiten los conocimientos de unos a otros, ya sea bien por la tecnología, por las nuevas tecnologías o también por los campeonatos que cada vez hay más en toda España. Muchísimas gracias, José Manuel, por enseñarnos a estos tipos de aves que son muy curiosas, no las solemos tener en casa como hacemos en nuestro programa. Y nosotros nos vamos a continuar con esta fiesta maravillosa con estos artistas que nos están acompañando en esta Nochebuena, Elo. Pues sí, y muy feliz Navidad a todos desde el programa Uno Más en Casa. Muchas felicidades y feliz Navidad para todos. Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, caminito de Belén, ole, ole, Holanda, y ole, y Holanda que ya se ve, que ya se ve, que ya se ve. Ole. ¿Tú sabes lo que estoy viendo yo, Eli? Yo. Lo que habíamos contado ya hace un ratito, fíjate lo que tenemos aquí. Hemos preparado antes cóctel con champán, hemos preparado cóctel con vermú. Hemos tomado unos mojitos espectaculares, pero nos queda todavía preparar una cosa aún más espectacular. Una guindita, Paco, una cosa... Vamos a hacer un Bloody Mary. Un Bloody Mary. Cuéntame, vamos a contarle a la gente primero qué es un Bloody Mary. Mira, un Bloody Mary es un cóctel que va con zumo de tomate y vodka. Y no un vodka cualquiera. No, no, tenemos aquí un vodka que es premium, que es un Belvedere. Es un vodka, pues... Del 5 estrellas del vodka. Sí, sí, sí. Del 5 estrellas del vodka. Y bueno... Zumo de tomate también. Zumo de tomate. Y alguna cosita sí. Más, una pincelada, ¿verdad? Un poquito de perry, un poquito de tabasco, sal, pimienta y nada más. Venga, pues vamos a prepararlo. Tenemos ahí el vaso, pues venga, mezclador. El vaso mezclador. Tenemos el vaso mezclador. Vamos a venirnos todos para acá un poquito, venga, para que Paco Mariscal pueda trabajar ahí con tranquilidad, que tenga espacio. Fíjate, Eli, mira qué cosita. Yo digo que la gente, que es normal que se tome una copita, en estos casos, que coja... Con el frío que hace, ¿verdad? O Teletas y Sevilla, por un lado, ¿vale? A la vuelta. Sí, o Tusán, porque ya está ahora, el servicio de la mañana ya está abierto. Si bebe, no conduzca. Claro. Te digo una cosa, mira, este cóctel, este tiene mucho, mucho zumo de tomate, que tiene mucha vitamina C. Tiene el doble de vitamina C que la naranja. Te va a servir. No para eliminar el alcohol, pero sí para amortiguar. Para compensarlo. Pero de todas maneras, Tusán, claro, o Tassi para los que... Para los lo que cómodo que es, cómo refuerzan líneas ahora en fiestas, para los partidos de fútbol, para los días señalados. Están siempre pendientes nosotros, también los amigos de Teletassi. Bueno, ahí estamos viendo lo que prepara Paco Mariscal. Paco, tabasco ahí... No te habrá colado, ¿no? De pique, ¿no? Con el frío que hace... No, hace mucho frío. Hace mucho frío. Ya le ponemos un poquito de limón. De zumo de limón. El amigo Paco, que además canta copla de categoría, ya hemos visto ahí la pincelada que nos ha dado, sí, cantando, pues, villancico. Con una asociación de, que se llama Copla y se llama, pues, Sones de Andalucía. ¿Sones? Sones de Andalucía. Una asociación de personas ya más mayorcitas, como yo, y bueno, que lo que no hemos podido hacer antes de ser joven, pues lo queremos hacer ahora de mucho mayor. Y tenemos formado una asociación que ahí estamos.
Ya hemos hecho varias actuaciones en Cajasol, en Álvarez Quintero, hemos hecho homenaje a María Federiana y sí, y esto la gente que nos salga. Y a ver si ustedes nos llamáis para hacer una competición en el hemos hecho un fichaje de categoría. Vamos. Un señor que nos prepara unos cócteles magníficos y que además canta extraordinariamente. Sí, lo tenemos todo, ¿eh? Costelería. Que lo tenemos todo. Así que venga. Bueno, venga, vasito mezclador ya preparado. Zumo de tomate le vamos a poner. Mi Antonio Viola está haciendo la retransmisión del Vladimir, ¿eh? ¿Cómo es? Bloody Mary. Háblame con propiedad. Dile. María Sangrienta. María Sangrienta, correcto. Fíjate. Pues yo lo único que me comería sangriento de aquí es la fresa, niño, y eso es pomelo. ¿Pomelo de Cádiz? Los pomelos son. Salvador. De Arco. ¿De Arco de la Frontera? De la venta, sí. De la peña flamenca de los pueblos blancos. Esos comidos de verdad, son espectaculares, vamos. La venta al tonto, en algo popular. Salvador, fíjate lo que yo he aprendido esta noche con nuestros amigos, que sé que eso es un cóctel al vaso. ¿Correcto, Salvador? Ahora me va a decir que no, verá qué mal voy a quedar. Sí. Vaso mezclado, ¿no? Al vaso era el otro que era directo, vaso, bueno, vaso. Fíjate. Pero bueno, he aprendido yo esta noche un montón. Y además los he probado todos, Eli. O sea, que si digo una tontería, la gente que no perdona. Que te va en tu santo, ¿no? Lo tenemos. Mira, venga, el primero. Toquecito de labio blanco. Espérate que yo hice el recuento, Viola. Espérate. Toquecito de labio blanco es fundamental. Hemos tenido otro. Venga, sushi. Tú la primera. ¿Y el apio que tengo que comer también? No, salud, ¿no? Por lo menos, ¿no? Ay, por ustedes. No te voy a decir que si tú quieres apio, cariño. No, el apio. Yo me quedo más con lo otro, con el Bloody Mary. Fíjate, mira, qué categoría. Mira qué cosa, mira qué bien presentado. Y vamos a ver cómo está esto. Lo probamos, ¿no? Venga. Salud. Por cierto, que me está esperando el coro de Sevilla este que está ahí. Están ahí ensayando, ya llevamos un rato escuchándolo. Que no se me vayan, que continuamos. Oye, por cierto, ¿tú sabes que tenemos a Cristina H en el hotel del Cora también? Tenemos a todo el mundo, a todo el equipo. Felicidades. Felices fiestas para todo el mundo y muchas gracias, ¿eh? Gracias, Paco. Y que cuando estemos feos, por lo menos estemos así. Y con Cristina, a ver qué está haciendo Cristina por ahí con los así también. Venga, hasta ahora. Seguimos disfrutando de esta Nochebuena con todos los amigos, con todos los familiares. Y aquí estamos imparables, ¿eh? Porque si yo dije que teníamos muchos artistas, es que van uno detrás de otro. Que sí, además vosotros ya estáis preparados, ¿no? Ya hemos cenado, ya nos hemos tomado los polvorones, ya hemos brindado también. Oye, estáis bien, ¿no? Situados. Pues no os mováis, que aquí vienen más artistas. Hola, somos Anuba. Os deseamos felices fiestas a todos los televidentes del Correo TV. Y ¡felices fiestas! Contaban una historia, eran tres reyes que viajaban a Belén, con sus camellos cargaditos de juguetes, eran pa' un niño que acababa de nacer, y era Jesús, el hijo de María, rey de reyes, rey de todos y padre nuestro, que vino al mundo con amor, paz y alegría, y ahora nosotros le cantamos en este día. En la Navidad, ahí cantamos y bailamos, tocamos las palmas compadetando. En la Navidad, los niños del mundo le llevan regalos hacia el portal. Con su pecho María lo amamantaba y lo miraba con dulzura y con amor, mientras su padre le cantaba una nana, y el niño duerme y hasta que amanezca el sol. Y era Jesús, el hijo de María, rey de reyes, rey de todos.
nosotros le cantamos en este día. En la Navidad, ahí cantamos y bailamos, tocamos las palmas, compadetando. En la Navidad, los niños del mundo le llevan regalos hacia el portal. Suena la campana.